puntual lo que haya hecho nuestra pareja. De eso es responsable ella o él. Pero tú eres responsable de cómo gestionas tus emociones y de cómo respondes en estas situaciones. No te justifiques con los actos de lo que haya hecho tu pareja. Asume tu responsabilidad. La segunda cosa súper importante y muy ligada a esta es que si estamos de una manera constante, de una manera continua, respondiendo con estallido emocional, esto significa que tenemos cositas en nuestra mochila emocional que no estamos gestionando. Tenemos cargas, situaciones problemáticas, conflictos que no estamos solucionando. Sean dentro de la relación o sean fuera de la relación, esto requiere de que abordemos lo que está pasando y abordemos cuál es la problemática por la cual perdemos los nervios constantemente. A veces es una falta de herramientas para gestionar nuestras emociones y los conflictos a los que nos exponemos diariamente.